Órale. Me imagino que va a llevar mole machín. Va a llevar todas las salsitas negras que hayan en En existencia. existencia, un Simón. combinado. Un combinadito, Simón. Y esta va a ser una mariscada chica. Pero la que rifa es la del mole, ¿no? Era el mole. Porque si te pasa de Exactamente. lanza con la soya, sabe muy salado, ¿no, Juanito? Sale salada, exactamente. Sí, ya me la sé. Una que otra gente que he conocido. Aquí a un lado. Deja muy salada las cosas de repente si le pone mucha soya. ¿Quién sabe? La soya, ya cuando le echas soya, tienes que saberle medir a la sal que le vas a echar. Sí, ¿no? Guacha, sí. Por ejemplo, esto ya no vaya más que ir a una pizquita de sal, mira. No Porque más. si no, se pone más salado, Así más. es. Y esta no, esta lleva salseado diferente, la mariscada. Oye, ¿no le ponen ensalada a todos los mariscos, no? De pollo. No, o sea, ¿no le pone verdura? No, 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 no. Pura cebollita morada. Pura cebollita morada. De repente chile serrano cuando me piden. Pero regularmente no. Oye, pues con razón cuestan bien. Pues puro marisco calidad. La gente dice, ay, qué carero el Juanito, No, pues pero si quieres no que le saben, pues. ataques de pescado y verdura, pues. Ay, verá, si quieres le compro un atún. Pues sí, O una sardina. una sardina, sí. ¿Eh? Ahí verán, pues te digo. No, pero es que esa gente que comenta eso, Juanito, es la gente que anda buscando dónde comer barato, pues. Y en ningún lado está contenta. La gente que sabe de comida, tú ya te lo has dicho. Yo les voy a recomendar una cosa a esa gente. Que se vayan a pescar, hombre. Pues sí, también. Sí, vayan a pescar. Sale más barato, se van a Sí. divertir. La neta se va a divertir, se va a cotorrear. A lo mejor se viene comiendo el tomate y la soya que llevo para preparar algo porque no va a sacar ni madre. A lo mejor se fueron No, pescadores, y aquí está la cincha, el mar chiquito que tengo, yo tengo de todo, aquí ya está te la lo sabes. cincha. A lo seguro, a gusto, A a lo la seguro. cincha, sí, a lo seguro. Nada. Sí. Juanito le quita la marca al Kermato porque no quiere anunciar a nadie, se hizo famoso. No, es que no, 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 no. Luego van a querer que les pague una feria. Que sí. No, o que imagínate que llegara No. Clamato o Kermato aquí y te dijera: si sacas nuestro bebida, te vamos a dar 5 mil pesos a la semana. Cinco nomás. Ah, carita. Lo El estaba mal calando. Poquito, Tan poquito, Juanito. Pues que yo nunca he visto más dinero, Juanito. No, hombre, en mi vida lo he visto junto, dijo el Nunca lo he Galino. visto junto, dije yo. Va, compadre. ¿Dónde se fue? Mira ahí los aguacatones. Este pinche aguacate no toma bibi ya. Y mira la salsa esta en polvo que tenemos aquí. Mira. La maleniza. Juanito, te traigo un reto el día de hoy. Ah, caramba. A ver. Soy hombre de Pues, retos, te voy a decir, ¿eh? ¿eh? Soy hombre de retos. ¿Eres un hombre de retos? Así es. Te reto que te pongas peluca. No, mentira. Que sea Rosita nomás. Es que quiero que haya un platillo aquí con Juanito que cueste 500 pesos con una soda. ¿500 con todo y soda? Sí, con todo y soda. Este. Tú sabrás cómo le va a hacer. ¿A poco cuesta 500 ese? No, no No, no, cuesta no. 500 de ese. Ese vale 150 pesos. 150. No, quiero que me hagas uno de 500, que la gente sepa que se va a venir a gastar 500 pesos y va a probar algo Chilo, chuleta. te voy a hacer uno. ¿Eh? ¿Sí? A ver, uno que cueste 500 pesos con todo y soda. Con todo y Ya soda. sabrás si lo haces de puro callo de Bueno, hacha, de camarón, pulpo, lo que tú ahora quieras. dime tú, ¿soda de qué la quieres? De 600. Ah, bueno, de 600, porque te Sí. ponen 3 litros y pues ya, bueno, eso, ya amarramos. A ver, quiero ver que el que venga, el de 500, se va a llamar este. Piénsalo muy bien, Juanito, porque lo tienes que dar igual. Pasa nada, compa. No pasa nada, bueno. Pasa nada. ¿Cómo la ves, primazo? No, 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 pues el Juanito ya tiene medida todo. Este va a ser el de Quinini, el de 500 se va a llamar. Una quinina. Ni modo que no lleve callo de hacha. Ah, no, pues claro. ¿Eh? Oye. O sea que ahora sí lo vas a invitar al David. Y al No, Grillo. no, para Miguelito. Que sea para una o dos personas nomás, Juanito. Mira, para que lleve calidad. Va a llevar calidad, compa. Callo de hacha, manita de jaiba. Va a llevar de todo. Mira, y no toman bibi los callos ahora, ¿no? No toman bibi. Sí. Ayer que fuimos con el güero, ese que te digo, también tenía caíto bueno. Mira. Uy, este pulpo no toma bibi también, trae unos brazotes. Está grueso. Va al gym. ¿Eh? ¿Va al gym? Simón. ¿Al gym de Juanito? Al gym. Que está a un lado del huerto, ¿no? Y Ahí arribita del está. mar. A un ladito Te las aviento, ¿no, el Juanito? guayabo. El guayabo, ¿qué pasó, primo? El guayabo. Juanito, ¿y nunca has pensado
traerte a la comadre a trabajar aquí contigo. ¿Mi comadre? Ey. La tengo con la comadre, malena. ¿Tengo algún problema? ¿Esta campeona de color que usted es? Es que la quiero conocer. ¿Te imaginas ser compadre de Juanito viendo este video? Qué culado. A mi comadre le mando un saludo ahora al 19. No, pero no es la del mole esa. ¿La del mole? Es la del mole. Ah, sí, es en, yo pensé que era puro rollo tuyo. El 19 de enero vino. ¿Y qué te dijo? Cumplió años. ¿No te dijo, a ver, una feria? Y le regalé un platón así como el que te voy a dar a ti. De 500. De 500. Aquel era como de 700. Mira, aquí ya van como 450 pesos, Puro caro, puro más caro. Aquel era como de 700 bolas. ¿Por qué el callo es tan caro, Juanito? Por la cuestión del pinche tiburón ese que ni, están comiendo los buzos, pues. Ni modo que no sea de Bahía, mira. La Avenita Azul. Azulito es este. Azulito. Mira. Ay, nomás. El mole del diablo. ¿En serio sí te lo pasó una comadre el mole del diablo? Sí, en serio. Yo pensé que lo habías estado haciendo tú de tanta experiencia. 40 años tienes, ¿no, Juanito? Mi comadre me enseñó a hacerlo. ¿Y cómo fue que ella te enseñó a hacerlo? ¿Por qué? Mi comadre siempre ha trabajado en cocinas. Órale. En cocinas, y ese mole se usa para salsearse en varias cosas. ¿Vamos más para marisco, Juanito? Mande. ¿Qué puede salsear con ese mole? No sé qué salsearía ella, pero en la cocina donde trabajaba ella. Trabajó en varias empresas. Ey. Ahorita está vendiendo sushi. Trabaja en una sushiría. Mira nomás. Ahí, mi gente, tú verás. Porque muchos dicen, ¿es parecido el platillo? No, este lleva un cuarto de callo de hacha. ¿Lleva algo? ¿Eh? Lleva aguachile crudo y camarón cocido. Caracol. ¿Es caracol burro chino? Es chino. Es chino. Este es chino. Y pulpo que no toma vivi. ¿Es cierto que el pulpo subió? Sí, subió mucho, fíjate. ¿Casi el doble? Pues no tanto, no, pero ahorita está como en 250 el kilo. No, hombre. Estaba como en 200, ¿no? Nada más que va de talla en talla, El 2-4 es el que vale así. Irá el callón. Hay un pulpo que se llama el 1-2. Ese más es más chico. Barato, es más chico, Simón. Es más chico. ¿Y cuál te gusta a ti? ¿Cuál crees que sepa más bueno? ¿Saben igual todos? El grande, porque el grande lo puedes trabajar para varios tipos. Por ejemplo, ¿y la textura platillo, está mejor, no? Para un platillo, el pulpo 2-4, puedes agarrar el tallo del pulpo y sale más grueso, pues. Y el chico, pues no tiene esa textura gruesa, pues. Sí. Pero sí es una sabrosura, te voy a decir, Qué delicia. Es un manjar este. Con un callito que me des de perdida. O sea que este ya va a ser el paquete de los 500, Juanito. Ya se está acomodando el primo. No, pues traerá otros 500. Traerá otros 500, yo creo. Se está acomodando el primo. Con un callo que me des, dice. Mira el oro verde. Que me han dicho que se ha portado bien el oro verde. Anda, ahorita anda levesón. No anda tan acá, tan agresivo. ¿Y el limón? El limón también anda medio calmadón. Mira, estas son manitas de jaiba, mi gente. Cebolla. Mira las manitas de jaiba. Bolas. Ahí nomás. Casi 40 bolas la compré ahorita. Mira. Puro limoncito que escurre bien. Mira. Que tiene jugo. 450, Juanito. Ah, no, 500 no, con todo y soda. 500 con todo y soda. ¿Y si lo piden sin soda? 500 de todas maneras. Ah, bueno, eso es todo. Le voy a dar una limonada. 500. Eso es todo. Échamelo para acá, Juanito. Ánimo. Acá el viejón. ¿Qué anda haciendo, viejón? Ya están los camarones. Que no toman bibi. Juanito. Ni modo que digan que no haces el marisco en el día. Dice la gente que está congelado el producto, mira. Aquí está la prueba. Mira. ¿Eh? ¿Cómo la ves con el artista? Se cose y se pela en el mismo día. Así es. Ese que va a vender es este día ahora. Porque muchos usan una vez a la semana pelar todo, no, pero no. Se lava, aquí ¿no? Es de harina. Diario. Ese es el producto que estoy vendiendo. ¿Y crees que sí tenga que ver eso en el sabor? ¿Cómo no? Se siente la textura, la frescura cuando te lo estás comiendo, pues nuevecito. ¿Y el color? Todo se mira bonito. Todo se mira bonito. Así es. Ah, Juanito. Pues vamos a pasar a probar. Ostiones. Pata de mula. A ver. Juanito, ¿traes micrófono o no? Simón. Todo bien, si quieres quédatelo, pero no digas que te caigo gordo ni nada de eso. Coherencia. Mira.
Vamos a poner un poco de maleza de polvo para que pique. Pero no mucho, porque Juanito ya te lo entrega. Ya te lo entrega al cienón. Vamos a probar. Del lado que más me gusta. ¿De dónde, Maleno? De lo curtido, que es el callo y el camarón. Ah, se me hace que en el sonido se escucha mi salivar. Vean nomás lo que nos vamos a devorar. ¡Ay! Ahorita mejor voy a ir a comer. Cada probada merece un baile aquí. Mira, así se me da la pinche va para acá. Se hace agua la boca, raza. Se hace agua la boca. Pues vamos a seguir comiendo. 350 de la coca. Este de 500, raza. Va con soda, ni la pedí, pero me la trajeron porque ya va con ella. Es el paquete, ¿no, primazo? Es el paquete con el refresco, pero... Pues nos vamos a tener que echar. No. Pero una de estas... ¡Ey, Juanito! Préstamela. Juanito, una de estas debería de incluir un platillo. Después vamos a hacer uno. Un callo menos. Algo rico, ¿no? De que pique rico, Juanito. Pique rico, anda. Esa yo la conozco, es la Maribel Guardia, ¿no? ¿La conoces? No creo. ¿Sí? ¿Ya te la comiste? El platillo, sí. El platillo. Ah, bueno, pues por eso estamos hablando, pues. No, Maribel Guardia podría ser mi abuela, ¿no? Podría ser, pero no es. Así que te la puedes comer. Pero. No, Juanito. Oye, pero qué belleza. La voy a comer. Qué belleza de mujer que es de Costa Rica, dice la gente, pero que la ha adoptado México. Nos regañaron. Sí, pues dijimos que era de México. Pero sí es, pues de México también. Ya está adoptada aquí en México. Me faltó decirles que es mexicana por adopción, pues. La gente pensó que. Fíjate que yo no sabía que era de Costa Rica hasta esto que está platicando ustedes. Hoy me regañé de San José, no sé qué fregado me decían a mí. El oro verde. San José, Costa Rica. Pero desde morra se viene para acá, ¿verdad? A probarla. No, esto ya para echarle chingazo ya. Es que es naturalita. No, para echarle cucharada. Voy a probarla, primo. De una vez. Te voy a recomendar una cosa, ¿no? A ver, dime. ¿Qué vas a recomendar? Te voy a recomendar que no te la vas a tomar con Coca-Cola porque lo vas a echar a perder. ¿Por qué? No va con refresco esto. No va con soda. Oye, o sea que los mariscos no van con Coca-Cola. No van con soda. ¿No? ¿Con qué van? ¿Con una bebida? ¿Con algo? Una bebida. Una bebida. ¿Bebida ámbar? Una marina. Ah, esa sí tiene razón. Ándale. Vamos a probar esta. Pues la llaman la Maribel Guardia aquí, ¿no? ¿Me das? Le vamos a echar a la maraniza. Callito. ¿Me das? ¿Cómo que quieres? Agarra. ¿Lo que yo quiera? Lo que tú quieras. Nomás no vas a agarrar la acá, ¿no? ¿Cómo? O acá, con las dos manos, pues. No, no, con aquí, las dos manos. Mira. Mira, lo mejorcito. Áscate, Matías, que de esto. Si sí, todos los días, menos los miércoles. Menos los miércoles, aquí con Juanito. Atáscate, Matías. Matías, te dejen haber puesto ahí. Era un compa David, pues. ¿Eh? Era un compa David, mira. Compa David te pusieron. Armando, eres Armando también, ¿no? Armando Mariscos. David Armando. Saludazo para mi amigo Armando Mariscos de allá, Hermosillo. Armando Lido. ¿Y no te quiere el David que andas comiendo totajo con cebolla? Hasta la cebolla está bien buena, primo. Oye, es que el salseado. Es lo que te iba a decir, con Juanito. No sé qué será. La mano, el marisco o el mono. O lo que compran. Lo que compran allá, mira. Es que todo influye, compa David. Esta. Todo es un paquete para que esté bueno. Mira. No, no, ya. La tiene pero aborrecida. ¿Cómo no se va a antojar así, primazo? Somos gente nueva. ¿Tú, Marlon? ¿No? Un trago. Ah, Marlon también. No queremos decir cómo se llamaba. Tu nombre artístico. A ver, yo quiero tocar manoncito. ¿Me puedes dar, David? Claro que sí. ¿Sí? Eso es todo. Hey, ¿cómo es tu cumpleaños? Todo el mundo pregunta por ti en el canal. ¿Qué estamos, raza? Saludote. Qué bueno que pregunte, please. La neta no es por nada, pero este polvito. Ay, es mágico, ¿no? La verdad, no ocupa más el callito, la neta. ¿Por qué es de la maleniza? Está bien, bueno. ¿Y vale? Sí, sí.
Te lo juro que yo no sé comer con esa bebida que... Sí me gusta, sí me gusta, me encanta, ¿no? Pero no con comida. Yo no puedo comer y tomar eso. Qué loco, ¿no? Y a mucha gente sí le gusta más. Es cuestión de práctica. Y a mucha gente le gusta más el marisco así con esa bebida. ¿Y sin marisco no te gusta? ¿Eh? Es el marisco no me gusta. ¡Ahorito! ¡Ya nos vamos a ver! ¡Nos vemos! ¡Paguen, paguen primero! ¡500! ¡Saludazo, viejón!